Ustedes están haciendo una vez más de la señal de la Ultravioleta de AM, Facebook Comunicación Radio WAF, se está viendo, y en la parte digital, en mixlr.com/Radio WAP. Muchísimas gracias, les saluda en la voz Yasmín Rodríguez, está con nosotros en los controles técnicos Alba Hernández, y por si fuera poco, bueno, ya está de vuelta por acá nuestra economista estrella, la doctora Lupita Oropesa del Departamento de Economía, quien nos viene a platicar los temas más relevantes en torno al Buen Fin. Así que, pues muchísimas gracias por aceptar una vez de estar con nosotros y platíquenos, doctora, ¿qué sucede en esta ocasión? Hola, muy buenos días a ti, Yasmín, a Controles, ahí a Alba, y también a todos los que nos escuchan por la 1180 y nos ven a través de Facebook Live. Efectivamente, hoy arranca el Buen Fin. Pero antes de entrar de lleno a algunos consejos que pues no está de más y que cada año no solo nosotros, sino otros medios también pueden encontrar, hay que recapitular un poco porque no sé si sabías, pero el Buen Fin cumple 10 años, ya 10 ¿Ya? años. Ayer sacaba cuentas, exactamente, y bueno, también sobre un artículo que tú escribiste para Punto Universitario, que hoy sale, no, espérelo, reflexionando sobre esa temática, ya 10 años, sí, efectivamente. Sí, efectivamente, la primera edición fue en 2011, de hecho, el 9 de noviembre de ese año, el gobierno federal da el anuncio de esta estrategia, o de esta, pues sí, vaya estrategia, que es una iniciativa del gobierno federal, más la iniciativa privada, con los objetivos de reactivar la economía y también de que nosotros como consumidores tengamos acceso a bienes y servicios a precios bajos. En esa edición, y de hecho, las ediciones desde 2011 hasta 2019, el Buen Fin duraba 4 días. En aquel año, cuando inició el Buen Fin, fue del 18 al 21 de noviembre, que como su nombre lo indica, y es por eso el nombre, era el fin de semana. Ajá. Entonces, en ese año hubo una derrama económica por 106 mil millones de dólares. Y te decía hace un momento, pues, que todas las ediciones de cada año hasta 2019, pues, duró 4 días. El año pasado, en 2020, fue del 9 de noviembre al 20, y esto significó 12 días. Pero también recordemos que por este contexto de pandemia, una de las formas que detonó es el comercio electrónico. O bueno, pues muchos de nosotros que no queríamos o no necesitábamos salir, y aparte que pues con esto de la tecnología pues ya podíamos hacer nuestras compras en línea. De hecho, es algo que yo les mencionaba a mis estudiantes, prácticamente todos los supermercados tenían página, solamente que no, y de hecho ya tenían la compra, incluso un poquito, yo creo que en el 2019, tenían ya para que nosotros compráramos a través de la página. Solamente que a lo mejor no eran muchos usuarios los que comprábamos a través de esa modalidad, y obviamente en este contexto de pandemia, pues aumentó la dinámica de sus páginas, aumentó el número de pedidos. De hecho, no sé si te tocaba a ti, pero a mí en lo personal, cuando iba al supermercado, veía cuando estaban surtiendo estos pedidos que habían llegado de manera electrónica. Entonces, en 2020 ya duró 12 días el Buen Fin el año pasado. Y este año, ya les decía, arranca hoy y finalizaría el 16, el martes 16. Y recordemos que el lunes es feriado. Entonces, pues está este fin de semana largo para si usted desea adquirir o ver las ofertas, pues tiene. Y la ventaja también de esta parte del internet es que sin necesidad de ir físicamente a los establecimientos, podemos revisar los precios. Entonces, aparte de que el objetivo primordial en el 2011 era reactivar la economía, pues también es incentivar el consumo interno. Entonces vamos a ver que diversos tiendas y comercios ofrecen descuento, opciones de crédito o incluso modalidades de pago. Pero pues sí es importante dar algunos consejos. Porque pues si ustedes entran a la página, en el banner del Buen Fin, pues está el eslogan: disfruta lo más barato del año en tienda física o en línea. Y es así como nos invita a comprar, pero pues obviamente a veces el Buen Fin se puede convertir en el más caro del año si nosotros no consumimos inteligentemente y no administramos nuestro dinero, o bien si abusamos del crédito o hacemos compras innecesarias. A diferencia de las ediciones anteriores, esta edición apuesta mucho a privilegiar las compras por internet. Por un lado, los comercios pues les ayuda a evitar las aglomeraciones, las largas filas que pueda haber. De hecho, no sé, el año pasado en diciembre, en la época navideña, desconozco porque no salí el año pasado,
Pero igual, ¿no? Duró, también duró, no sé si, bueno, más o menos estuve pues con esos 10 años que comentas, ¿no? Que tenía de especial estos 10 años. Bueno, el año pasado, por la forma en la cual nos encontrábamos en pandemia y todavía hasta el momento, el año pasado se prolongó también las fechas, más o menos. Por 12 días. el detalle de no Exacto. que haya tanta aglomeración. Entonces, ese era el detalle del año pasado. Y bueno, sobre todo también las partes también que estás platicando, las cuestiones físicas y en línea, que el año pasado se platica que la derrama, independientemente de física y virtual, pues se dispara más en la parte virtual. Sí, ajá, exactamente. Bien, comentas tú que el año pasado básicamente casi todos los estados de la República estamos entre rojo y naranja en semáforos. Entonces, a fin de evitar aglomeraciones, esos 4 días lo extienden como para que nos distribuyamos de alguna manera. Pero también ya muchos optamos por las compras en línea. Entonces, esto es precisamente también lo que apuesta particularmente este año y seguramente con el paso del tiempo van a seguir privilegiando las compras en línea y porque también para nosotros los consumidores es mucho más cómodo, sobre todo porque tenemos un abanico mucho más amplio de bienes y servicios que adquirir. Nosotros que vivimos aquí en La Paz, Baja California Sur, si usted nos escucha desde otras latitudes, pues bueno. Hay cosas que a veces que hasta hace algunos años no encontrábamos aquí en tiendas físicas. Incluso aún en el Todavía. 2021 hay cosas que no encontramos en tiendas físicas, pero afortunadamente el internet y las compras en línea nos permiten adquirirlo. Y bueno, otra cosa muy importante, si usted quiere adquirir algo en el Buen Fin para alguna fecha en especial, apúrese a hacer en los primeros porque las mensajerías a partir de este momento seguramente ya van a estar saturadas y desde aquí hasta la época navideña. Claro. Entonces, Ahorita, disculpa, doctora, me recordaste un tema. No sé si has pedido a una tienda de ropa que es de China y tuvo tales detalles y tales detalles y el año pasado se tardaban más de un mes en darte los pedidos. Entonces, tan pedido, de repente pedías un suéter, algo, pues para este invierno, ahora en diciembre exacto. y te llegaba entre enero. Ahorita, esos tipos de detalles. Sí, y de hecho, desde que inició la pandemia, las mensajerías no han parado. Creo que también detonaron sus servicios porque, pues, hubo tiendas departamentales que siguieron trabajando en modalidad en línea, aunque estuvieran cerradas las tiendas físicas, pero podían despachar por internet. Y esto lo comento porque personalmente fui quien, llegué a comprar cosas que a lo mejor no eran tan necesarias, pero aproveché, ¿no? Dije, bueno, pues aquí me sobró un extra y ¿por qué no? Entonces, por un lado, los negocios y los comercios seguramente van a privilegiar esta modalidad a fin de evitar, pues obviamente, las aglomeraciones. Y por nuestra parte como consumidores, pues habrá consumidores que preferimos la modalidad, en línea, en este contexto de pandemia, obviamente, para evitar aglomeraciones, pero también porque a lo mejor es más cómodo, hay quienes preferimos hacer ya todo por internet. Yo personalmente, por ejemplo, en mi banca móvil hay cosas que ya prefiero hacer todo por banca móvil. Sí, ¿verdad? Pagos, pagos de recibos, servicios, etcétera, porque es mucho más cómodo para mí. Entonces, obviamente también habrá otros consumidores que prefieran ir a las tiendas físicas y también en tienda física van a poder encontrar todas estas promociones. ¿Pero qué hay que tomar en cuenta? Bueno, el presupuesto. Si desde previamente ya te habías decidido por realizar compras este Buen Fin, pues asigna un presupuesto. O si estás indeciso o si estás esperando esta quincena que creo que pagan entre viernes y sábado, dependiendo quienes les pagan por quincena y a lo mejor están viendo ahí para saber si compran o no compran. Una vez que llegue su pago o sus ingresos, establezca un presupuesto y no se salga de él. Respete ese presupuesto que va a destinar al Buen Fin. El segundo punto, la tarjeta de crédito. Hay que tener cuidado si usted va a comprar y lleva consigo la tarjeta de crédito, porque lejos de ser una estrategia, puede resultar más bien una tentación. Entonces, si no la va a necesitar, mejor no la use. El riesgo de llevarla por si la necesito es que puede adquirir deudas que no son necesarias y entonces lo que va a suceder es que va a acumular las deudas. Y es posible, o es mucho más probable, que rompa ese presupuesto que tenía establecido, porque ojo, si usted utiliza la tarjeta de crédito, lo que está adquiriendo es una deuda y de un dinero que aún no adquiere. Entonces, sobre todo para aquellas personas que no tenemos autocontrol de nuestra tarjeta de crédito, mejor no la lleve.
Okay. Mejor cuidado, mejor guardadito en casa. Pero bueno, hay veces que no puede resistirse uno a a ese descuento, ¿no? Dijo la otra persona. No, pero ya en serio, yo creo que sobre todo los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Diciembre, todos los miles de gastos que tenemos y la famosa cuesta de enero. Exactamente. Por eso también lo invito a comparar los precios. Aquí hay algo muy importante en dos cosas. Uno, comparar los precios en los diferentes establecimientos. Afortunadamente ya a veces un producto lo podemos encontrar en diferentes tiendas, entonces podemos hacer un comparativo de precios y pues donde le salga más barato, pues obviamente ahí hay que comprarlo. Que también si usted vive en una ciudad grande, a lo mejor no le resulta igual ir a la tienda física donde está más barato si la distancia es muy, muy grande porque pues se lo va a llevar en gasolina. Entonces ahí hay que saber bien o si hay entregas a domicilio. Pues mejor, a lo mejor aproveche esa oferta, pero con la entrega a domicilio. Sobre todo en Ciudad de México y la zona metropolitana, muchas de estas tiendas tienen ese servicio, ¿no? De que inmediatamente en ese mismo día puedes recibirlo, a diferencia de nosotros, que vivimos más lejos, entonces a lo mejor en nuestro caso, pues sí se tarda un poquito de más días. Pero no solo compare precios entre tiendas, sino también a veces que la misma tienda sí tiene ciertas ofertas en línea, o sea, que solamente son válidas en compras por internet, pero que no son válidas en tienda física. Y es muy importante que ponga mucha atención en eso, porque a lo mejor usted ve ahí el precio y va a la tienda física porque sabe que aquí, porque afortunadamente hay algunas páginas de ciertas tiendas departamentales donde tú ya verificas, ah, mira, está en mi tienda física de aquí de mi ciudad, pues mejor voy a la tienda. Ok. Pero tenga mucho cuidado porque hay veces que la oferta solo es para compras en internet. Es decir, que en tienda física es posible que tenga un precio, mientras que la oferta es para aquellos que compran en línea. Entonces, para que lea muy bien toda la información que viene en la página, y distinga o sepa si la oferta es, no importando si es tienda física o tienda en línea, o si nada más es en alguna de las dos modalidades. Los beneficios. Hay que también hay que ver los beneficios que podemos obtener. ¿A qué me refiero con beneficios? Pues muchas tiendas, lo más común son los descuentos, pero también hay tiendas que están ofreciendo bonificaciones en monedero electrónico o cupones y también los famosos meses sin intereses, entre otros beneficios. Y en este sentido, no solo las tiendas ofrecen los beneficios, sino también los bancos a través de las tarjetas bancarias. Que puede, les decía hace un momento, a los meses sin intereses, algún otro tipo de descuento por utilizar esa tarjeta. Entonces, ahí en un famoso periódico de información económica, ahí encuentra el listado, o si no, consulte la página de su banco y seguramente ahí va a encontrar las promociones que tiene por parte del banco. Entonces, no sé si ahí, si recuerda. Si ha llegado a comprar en esa tienda departamental con fondo rosa, a veces cuando pagamos en caja, ahí hay opciones como, ¿qué quiero? Ah, pues un 40% de descuento directo o quiero un 20% de descuento y meses sin intereses, entonces ya puedo elegir cuál de los beneficios quiero. Y eso también, esa opción nos lo dan en la caja porque a veces nos preguntan y en la página de internet también ahí viene. Cuando es un producto con descuento, abajito ya cuando va a pagar. Ahí le pica y dice qué promoción quieres activar. Entonces, revise eso mucho antes de comprar para saber cuáles son los beneficios que usted desea. Y eso de meses sin intereses, mucho cuidado, porque pues es adquirir una deuda. Le decía hace rato, gastar dinero que aún no ganamos. Entonces, si usted no está seguro, o a veces hay personas que no están seguras de su nivel de ingresos en los meses futuros, entonces eso implicaría que no hay seguridad si se va a poder cubrir esa deuda. Entonces, si usted no tiene la certeza de poder cubrir esa deuda, mejor evite los meses sin intereses y opte por otro tipo de opciones de descuentos o beneficios que van a tener las tiendas. Y si usted va a comprar por internet, lo más importante es un Wi-Fi seguro. Eso significa que, por favor, no se conecte a redes públicas para hacer sus compras, ni redes compartidas, ni redes libres. ¿Por qué? Porque pues es un canal por el cual se puede a lo mejor, seguramente habrá personas malintencionadas, hackers o personas
que estarán ahí atentas cuando hacemos nuestras compras en línea. Entonces, por favor, mejor un Wi-Fi seguro. Y procura que Muy también yo lo importante. invito a que en su casa, si usted tiene Wi-Fi, pues le ponga toda la seguridad que puede, para que no quede también como una red libre. Y además de que la red sea segura, hay que verificar que tengamos una conexión estable. Porque, por ejemplo, si mi conexión es inestable o de repente se pone lento el internet, imagínate que se pone lento en el momento de pagar. Entonces, ha sucedido que a veces el cobro se me hace doble, no porque yo lo haya hecho, sino que porque la conexión se fue una conexión y cuando le di a actualizar, se volvió a hacer el cobro. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y mejor verifica que tenga una conexión, una buena conexión y una conexión estable y de preferencia no tenga tantos navegadores o pestañas abiertas para también que no consuma tanto. Ok, doctora, pues la verdad, hagamos caso, ¿no? De estas recomendaciones que usted bien nos está haciendo llegar. Y sobre todo, fíjese que hay algo que pensamos, aquí me paro tantito por lo siguiente. Usted menciona acerca de que podamos hacer compras a través de del internet que está públicamente o de la tienda o que, perdón, que no utilizamos ese tipo de internet que sean con nuestros propios datos. Porque bien puede pasarte que se te tenga la transacción, te cobren doble o triple, y de aquí a que se te registre el cargo, ir al banco y todo eso, créame que es muy, muy bochornoso porque posiblemente sí se pueda lograr que haya ese cambio, ¿no? Pero hay otras veces que no se puede lograr. Entonces, evitemos ese tipo de pues actividades, ¿no? O sea, yo considero también esa parte importante, ¿no? Que nos puedan platicar acerca de cómo hacer nuestras compras, sobre todo que sean seguras. Exactamente, para evitar ese tipo de situaciones, creo que tienes hasta, creo que a veces el banco cuando tú pasa alguna situación así, lo más importante es que inmediatamente notifique a su banco, y ahí le van a indicar el procedimiento. No desconozco si el procedimiento sea igual en todos los bancos o si sea diferente entre cada uno de los bancos, pero una vez que tomen su reporte, ya le dan las indicaciones, le dicen cuántos días tienen que pasar para verificar que efectivamente fue un error y si le reembolsan, si no le, o cómo lo va a suceder. Y en este sentido del Wi-Fi, también hay que entrar a sitios seguros, es decir, verificar que estamos en una página segura y que es el sitio oficial de la tienda. De hecho, por ahí una querida amiga que la conocí ahí hace algunos años, cuando era Policía Federal, cuando la institución se llamaba así, ¿no? Ahora es Guardia Nacional. Y una de las recomendaciones de Teresa Flores, que por cierto le mando muchos saludos, es que me decía, hay que evitar ingresar a los vínculos del navegador. Es decir, no, a lo mejor buscamos una página y lo ponemos en el navegador. Entonces, Sí. no picarle inmediatamente al primer link, sino verificar cuál es el sitio oficial. Y de preferencia, es un consejo que ella me dio, de preferencia mejor ingresa el URL. Si yo ya sé que la página es www.chedraui.com.mx, mejor es lo También. ideal es teclearla, es teclear el URL, porque así evitamos dar clic en en algún sitio o en alguna liga que me lleve a otro lado. Sobre todo porque ahora ya los criminales también se modernizan, ¿no? Entonces la delincuencia también ya se moderniza Van y ya más hay. adelante que nosotros. Y entonces ya tienen páginas apócrifas. O sea, de hecho, a una amiga lamentablemente le pasó, pero con pasaporte, con el servicio de pasaporte. Y la página era igualita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así todo, todo igual. Entonces, es evitar o saber también identificar cuando es una página apócrifa. Y si usted se encuentra o se da cuenta que es una página apócrifa, notifique inmediatamente a la policía cibernética de su ciudad para que boletinen y podamos también avisar a otros consumidores para que eviten ese sitio. Claro. Entonces, ese sitio, entrar a sitios seguros, y eso también nos damos cuenta porque a un lado del URL se pone el candado. Entonces, eso significa que es un sitio seguro, que es el certificado de seguridad. Entonces, por favor, lo ideal, le repito, es ingrese usted el URL, pero si ya de plano prefiere el buscador, nada más fíjese bien cuál es el vínculo correcto para que no se vaya a ir a otra liga.
Porque sucede, ¿eh? O sea, sucede. Y más a veces, le repito, vemos la página igualita, exactamente igual, y no nos damos cuenta que no es la página oficial. Entonces, ahí es muy importante el certificado de seguridad. Y si por alguna razón cae en alguna de estas páginas apócrifas o le da clic a un vínculo que no es, procura tomar captura de pantalla, ¿no? Para que tenga también toda la evidencia correspondiente, y haga también, ahí sí no sé si sea en Profeco, aparte de la policía cibernética. La Conducef también, recordemos. Ajá, exacto. El ticket. Así es, Hay que entonces, guardarlos. todo pueda guardar. Que, ajá, papelito te comprueba todo. Exactamente. ¿Qué otro detalle, doctora, se nos está pasando? Ah, ok, pues bueno, cualquier inconveniente que te procuran también, yo creo que también es relevante el famoso token. Algunos bancos todavía tienen este elemento que yo lo veo como una seguridad de doble paso. Uno es ingresar los datos de mi tarjeta y el segundo es confirmar la operación a partir de este token. En el caso de un banco ahí de origen español, pues es digital. Entonces yo sí Ajá. le recomendaría utilizarlo porque ese código es temporal. O sea, nada más es una compra y la siguiente compra obviamente cambia el código y eso evita que haya operaciones fraudulentas. Y recuerde pues que si usted considera que sus derechos como consumidor han sido vulnerados, pues hay que acudir a la Profeco. De hecho, a veces la Profeco tiene módulos en algunas plazas comerciales precisamente derivado del Buen Fin. Pero en caso de que no haya, pues a través de los números o de la página oficial de la Profeco y en la Condusef, pues si tiene alguna queja ante consumos o cargos que no están reconocidos en sus cuentas bancarias u otro tipo de inconvenientes que donde intervengan las tarjetas bancarias. Y ya para finalizar, el SAT va a sortear 400 millones de pesos entre los consumidores y 100 millones de pesos en premios para los comercios. Interesante, qué bien. ¿Eso cuándo va a ser? En En ese este Buen buen Fin, para los consumidores, lo único es que tenemos que hacer nuestras compras con tarjeta de débito o crédito en los sitios que están registrados en la página del Buen Fin. Recordemos que hay una página donde los negocios se registran. Y en el caso de los negocios, pues es que estén al día en sus contribuciones tributarias, en las obligaciones tributarias, contar con buzón tributario, tener terminal punto de venta y solo serían los comercios que aparezcan en el portal del SAT del Buen Fin, son los que van a participar por estos 100 millones de, 100 millones de pesos que se van a repartir en diferentes montos, se van a sortear. Y en el caso de los consumidores, igual no se van a sortear, en total 400 millones de pesos. No, pues, excelentes Ahora, noticias, ¿no? eso no significa que también se ponga a gastar a lo loco, ¿no? Hay que consumir inteligentemente, pero si usted ya Claro. está decidido a hacer compras en el Buen Fin, pues si quiere una oportunidad de alguno de estos premios, pues pague con su tarjeta de débito o crédito, según sea el caso. Okay. Pues, ¿qué le puedo decir? Le agradecemos los consejos, tips que nos trae esta mañana, porque hoy arranca, ya arrancó el Buen Fin, así que no se acelere, deténgase, compre conscientemente y sobre todo que dure el dinero para diciembre y enero, sobre todo. Exactamente. Le agradezco, doctora Lupita Oropeza, una vez más platicándonos acerca de temas económicos que a usted y a mí nos compete. Gracias, doctora, la esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta luego. Y bueno, fíjense que aquí dejamos la charla con la doctora Lupita Oropeza para incorporarnos de breve, con otra entrevista. No, me refiero a que tenemos a la estudiante de posgrado, Lluvia Castañeda, quien nos va a platicar acerca de la Marcha de las Catrinas, un evento que por cuarta ocasión lo están llevando a cabo. Ella nos va a platicar qué es lo que hay en este evento, qué sucederá y cuándo es. Pero la cita es, le adelanto, es este próximo domingo, el 14 de noviembre en punto de las 6 de la tarde. Así que escuche esta breve entrevista y sobre todo también le dejamos un breve video que también ella nos hizo llegar. Hasta la próxima y con esta información les dejo. Recuerda que estás en Agenda 1180, estás con Alba Hernández en la operación técnica y Yasmín Rodríguez aquí en La Voz. Recuerda, cualquier duda, mándame un mensaje. Hasta la próxima.
Muy buen día tengan todas ustedes. Bueno, me da mucho gusto seguir aquí en Agenda 1180 después de platicar con la doctora Lupita Oropeza. Y bueno, fíjense que andaba ausente por mucho tiempo, pero ya está de regreso con nosotros nuestra compañera Lluvia Castañeda, quien viene a platicarnos un super evento que tiene varias ocasiones en el cual se ha presentado en nuestra ciudad. Así que hoy no es milagro, no es coincidencia, y está aquí con nosotros para que nos platique acerca de este gran espectáculo que pronto, pronto usted sabrá de él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yuya? Hola, ¿cómo están? Pues de hecho ya extrañaba estar en este sitio, compartir con ustedes, compartir con todos, ya, porque la verdad me gusta mucho, entonces encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, Lluvia, y platícanos este super evento que estás planeando desde hace un buen de tiempo y tienes años trabajándolo. De hecho, sí, es la cuarta edición de la Marcha de las Catrinas y la universidad ha estado apoyándonos con difusión desde el primer evento que hicimos. En este evento se trata de, va a ser un recorrido histórico. Se basa entre lo que es las Catrinas y lo que es las callejonadas del Cervantino. No sé si alguna vez, pues esos están bien padres, ¿no? Es un ambiente familiar de disfrute, de así pachangueo, pero al mismo tiempo aprendes un poco de historia de los lugares. En este caso, nosotros cada año cambiamos de ruta. Sin embargo, pues como a todos nos afectó la pandemia, el año pasado la tuvimos que hacer virtual, pero la hicimos. El chiste es que salimos, ¿eh? Para nosotros fue una especie de acto de resiliencia y de resistencia. Esta es la Marcha de las Catrinas de su manera virtual. Entonces, este año lo que hicimos es llevar esa virtualidad a la realidad. Es decir, la marcha que hicimos el año pasado, fortaleciéndola con otros puntos, otras Catrinas y Catrines, la vamos a llevar a cabo ahora en la vida real. Que nos parece muy bien que realicen estas actividades, hay que hacer hincapié y sobre todo, bueno, platicarles un poquito acerca de este evento, ¿no? Platicar acerca de qué son las Catrinas, bueno, no platiquen qué son las Catrinas, ¿no? Porque prácticamente ustedes se van desenvolviendo como Catrinas, así que si bien no se llevó antes por X motivo, pero si bien ahora está para poder desenvolverlo en estos próximos días para que usted tome muy en cuenta dónde y cómo será. Así es, va a ser este 14 de noviembre. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues ya ves que hubo muchos eventos ahora de Día de Muertos. Pues bienvenidos, hay que aprovechar todo eso y reutilizarlo, porque si a uno como Catrina, porque me asumo como Catrina, le invierte todo esfuerzo, dinero, trabajo, creatividad a esos vestidos, a esas indumentarias, caracterizaciones, el serlo, tú, el maquillaje, uno tiene que aprender hasta maquillaje. Y usarlo nada más una vez, o sea, hay que aprovecharlo y salir a la calle y disfrutarlo, compartir esto que es parte de la cultura. Ahora, aclarando un punto también, sí, tenemos esta tradición mexicana, obviamente el Día de Muertos que es tan rica, sin embargo, la Catrina nace después, nace con Guadalupe Posadas y es esta que se hizo una tradición, fue un elemento de resistencia, entonces parte de eso también es esa fascinación por las Catrinas, porque aunque fue una parodia, podemos hablar mucho de la historia, pero aunque fue una parodia que fue la Catrina Garbancera, que esta todo un esqueleto que fingía ser de la clase alta, pues en realidad ahorita lo tomamos también incluso hasta para movimientos feministas como resistencia con las cruces rosas. Entonces todo este elemento nuevo, toda esta reconfiguración de la Catrina, que no me voy a poner muy técnica ni académica, es lo que hacemos ahorita, disfrutar todos estos trajes sin reglas específicas, es decir, cada quien demostrando su propia expresión, maquillándose, Catrines, Catrinas de todo tipo. Hemos tenido Catrinas revolucionarias, Catrinas Kun, Catrinas que van a protestar por el agua, Catrines y Catrinas de todo tipo, desde los más fashionistas hasta los más sencillos, pero el chiste es disfrutar y agarrar esto como una nueva tradición y espero que así sea. Ya llevamos cuatro ediciones, así que ya se está completando la tradición. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, a pesar de que el del año pasado sí se hizo y fue de manera virtual, ¿cuál es la diferencia o qué enfoque tiene cada una? ¿Es lo mismo que estás comentando en ese momento o hay algún especial, un toque que lo hace diferente? De hecho, este es el plan B, porque el plan A iba a ser hacerlo nuevamente virtual. ¿Por qué? Por la pandemia. Todavía, la verdad, hay un poquito de incertidumbre por parte de la población, pero el semáforo nos está permitiendo hacer una vida real. Cada año es una ruta diferente, con puntos diferentes. Es decir, para que este año no va a ser el mismo que el otro, y así que tú puedes decir, ah, vamos a ir y disfrutar, ¿no? Entonces, el plan A, por ser la virtualidad, era hacerlo de puntos muy lejanos, desde la hermana República de Camino Real hasta Calafia y tal vez a lo mejor el laberinto del diablo. Eso a lo mejor lo podemos hacer en otra ocasión de manera virtual, porque las distancias pues es imposible darlas en la vida real. Okay. Entonces, este año
decidimos hacer eso realidad porque era una planeación que ya teníamos. Entonces es como una realización de un sueño, ¿no? Es toda una metáfora de que lo planeamos. Lo hicimos virtual para adaptarnos por la pandemia, o sea, pese a la pandemia, y ahora lo llevamos a la realidad. Para nosotros es como cerrar ese círculo de esa planeación. Pero sí, por ejemplo, el próximo año, ya no sabemos qué nos depara el futuro, nos ha sorprendido bastante, pero el próximo año pues tenemos las dos opciones, o a lo mejor lo hacemos igual, al paralelo. Por ejemplo, este también se va a transmitir en vivo, pero el otro fue simulado completamente como si fuera una caminata con todos los puntos históricos y con espectáculos. Uh-huh. Ok, entonces es verles el próximo 14 de noviembre en punto de qué horas y nos platicas un poco de esta dinámica. Nosotros arrancamos a las 6 de la tarde, por lo tanto, como buenos subcalifornianos y paseños y paseñas, las invitamos a llegar a las 5 y media, porque tenemos que arrancar a las 6 de la tarde. Es en la Casa Noper, o la Quinta Inés, o la Casa Francesa, ha tenido muchos nombres, ¿no? La Casa de los Pavos Reales, etc. Pero está en el Malecón y Guadalupe Victoria. De todas maneras, vamos a poner una Catrina ahí, como punto de referencia, o sea, tienen que dar el malecón y la van a encontrar, la vamos a poner, si es posible, desde un día antes para que la gente sepa que ahí va a ser el punto de reunión, y en la página que es, en la página que es Marcha Catrinas, la pueden encontrar, van a ver también un mapa y un croquis, son 8 puntos los que vamos a tener este año, el año pasado en la virtualidad tuvimos 6 puntos, este año van a ser 8 porque fortalecimos, es decir, le agregamos un plus para que, aunque sea la misma, varíe. Okay, entonces parten de ahí. Luego van caminando, ¿cómo es esta dinámica? ¿Carro? Llegamos, vamos a tener el apoyo de las autoridades para asegurar el camino, es decir, vamos a ir a gusto. En mi caso yo voy a ir de Catrina a Seguridad Vial, o sea, me van a ver porque voy a ir con todos los señalamientos posibles para que estemos a salvo. Nos van a cuidar en ese tránsito. Vamos a partir de ahí, del malecón nos reunimos, partimos a la Casa Noper, que es la Casa Francesa, y les digo que en la página y en el Instagram, que es Marcha Catrinas BCS, va a estar los croquis y vamos a dar las instrucciones específicas ahí. Vamos a caminar a un punto, por ejemplo, vamos a visitar la casa natal de Rosaura Zapata y ahí decir toda la historia, que mucha gente no sabe realmente y esto es muy padre. Pero también tenemos puntos pues un poquito más anecdóticos. Por ejemplo, vamos a revisar la historia de la vaquita y cómo fue que llegó aquí, la vaquita que es tan simbólica. Entonces vamos a hacer ese un punto de parada interesante. Después vamos a seguir por los 8 puntos que son cerquita de ahí, alrededor, bueno, cerquita serían la zona del centro, entre zona de Malecón y el centro. Exacto, para terminar frente a la catedral, en el Jardín Velasco. Y ahí un pequeño convivio familiar que es con un poco de baile, música, entretenimiento y comedia. Entonces, eso se trata de hacer todo pues bonito, dinámico y pasarela de Catrines y Catrinas porque vale la pena resaltar el esfuerzo con su fotografía y su video en transmisión en vivo. Ok, me parece muy bien. Entonces, estar atentos a esa invitación que nos hace Lluvia Castañeda, que en ese momento está estudiando la maestría. Así es que, si usted no la ve, pues es por esa obvia razón que está entrándole muy duro para poder desenvolverse, ¿no? Como maestra en ciencias de siglo, digo yo, ¿no? Pero porque está más corto, y para que usted pueda entrar y bueno, pueda disfrutar de este evento de las Marchas de las Catrinas este próximo domingo 14 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, llegue a las 5 y medio, por favor, ya nos está comentando que van a ser bien puntuales por el recorrido y también por el respeto de las personas que ellas esperan, ¿no? Que estén súper tempras y sobre todo que la pase súper a gusto en ese día. Y bueno, también tenemos un último hashtag que es Catrinízate, que se trata de esta actitud, ¿no? Tú puedes caracterizarte o tomar la actitud bien, Catrin, de Catrinízate, aliviánate y vamos a marchar. Ok, entonces puedes ir, te puedes disfrazar, te puedes arreglar. Como caracterizar. Caracterizar, correcto, caracterizar como una Catrina. ¿Algo más que deban llevar, portar? No, de hecho... en un principio se trató de velas, pero ahora creemos que es suficiente con la luz del celular para irnos. Muchas luces de muchos celulares es suficiente luz para alumbrarnos a todos. Así que no hay problema por eso. Cada quien lleve su celular y vamos a activar, llévenlo bien cargado. Vamos a activar la opción de luz para los lugares donde esté más oscuro. También llevamos luz para apoyo nosotros, pero de todas maneras es buena idea llevar todo este celular bien cargado. Para aquellas personas que no puedan estar en la marcha, pero quieren ellos estar en el evento, ¿un aproximado de duración de cada actividad?
Pues la marcha se tiene calculada para unos 30, 45 minutos máximo, en lo que si la gente pregunta o algo, se consideran 15 minutos más, no menos, más. Y en el Jardín Velasco vamos a tener de todas maneras lo que es pues el desfile, la pasarela de Catrinas y este espectáculo familiar. Cabe también destacar que vamos a tomar todas las medidas, estamos en verde, pero no por eso nos vamos a descuidar. Es decir, quienes vayan tienen que asistir con tapabocas. Las Catrinas no van a traer tapabocas en los puntos históricos, pero en cuanto se incorporen a la marcha se lo van a poner. Si quieren una fotografía, van a tener que tomar o cierta distancia o usar tapabocas de los que son de alta protección. Y por respeto a las Catrinas, pues no acercarse demasiado porque hay que preocuparnos por nuestra salud, la de todos y todas. Claro que sí. Oye, Lluvia, ¿quieres comentar quiénes están participando? No sé. Sí, tenemos, de hecho, quisiera agradecer a mucha gente, me da miedo dejar a alguien fuera y que por esto sea, pero actualmente el comité somos cuatro personas: Arafat, Armando, Nacheli, que también es compañera de la maestría, y su servidora, pero se aceptan todos los que quieran participar y quieran agregarse. Por ejemplo, tenemos una Catrina que se llama Dulce, que nos buscó desde el año pasado, que dijo, no van a hacer nada, y pues nos alentó a hacerlo. Julia Mezquita, que de hecho nos prestó unos sombreros y que también va a participar, pero él no quiere ser de un punto porque él quiere estar en la pasarela. Entonces son bienvenidos todos y todas. Y encantadísimos de que todos lleguen. Es una invitación abierta para que se agreguen. Vamos a tomar las medidas de seguridad. Voy de Catrina a Educación Vial, así que voy a ir cuidando que se cuiden todas las medidas de seguridad. Okay, ¿algún punto que nos haga falta resaltar? Creo que es todo por lo Contactos, pronto, sin embargo, contactos. compartan. Compartan, por favor. Tenemos videos, tenemos dinámicas, vamos a tener ahí una serie de dinámicas. Y si nos pueden apoyar a compartir en las redes sociales, hashtag Catrinízate, la marcha de las Catrinas 2021. Y pueden también compartir nuestras redes sociales, como dijimos, Instagram, que es Marcha Catrinas BCS, y Marchas Catrinas La Paz, que sería en Facebook. Así es, ya sabe. Tiene una cita este próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Llegué antes 5:30 en la calle del Malecón, comida china o bien la Casa Francesa o la Exacto. Casa Nopper, la Casa Abasolo y la calle Guadalupe Victoria. Así es. Pues Pues no sé si puedo decir exactamente el restaurante que está a un lado, pero es el que todo el mundo conoce. la comida china que usted ya sabe, está en una esquina y que también es hotel. Ok. Muy famosa. Te agradecemos infinitamente que nos hagas esta invitación y gracias por estar aquí. Además de que no se le olvide, hashtag Catrinízate, ¿vale? Muchas gracias, Yuya. Bye, gracias.